Episodio más de Sin Embargo. Mi nombre es Mónica Cristerna. Estoy muy contenta de poder compartir un año más en este espacio con todos ustedes. Y bueno, este nuevo año también trae cosas nuevas. Cada último lunes de mes voy a estar compartiendo este espacio con Yasmín Samaniego, a quien saludo. Hola, Yas, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que se están conectando a Sin Embargo. Pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos los últimos lunes de cada mes. Así es, a partir de las 5 de la tarde a través de Comunicación Radio WAPS. También pueden encontrar pues todos los programas en la página web Sala Universitaria de Cine, donde también cabe destacar, está la convocatoria para formar parte, ¿no? Si quieres hacer tu servicio social o prácticas con nosotros en Sin Embargo o en la Sala Universitaria de Cine, pues mándanos un mensaje o un correo a difusion@waps.mx. Y bueno, este episodio el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo acontecido, en cuanto al cine en el año 2020, ¿no? Lo que nos dejó y lo que vi en este próximo año, que se ve bastante interesante. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos y los dejo con nuestra nueva entrada de Sin Embargo. Y bien, estamos de vuelta en Sin Embargo, y bueno, ya para entrar de lleno al tema, porque son bastantes los puntos que queremos abordar durante esta hora, los Óscares 2020, ya se escuchaba el coronavirus en otras partes del mundo, pero la ceremonia fue y fue como siempre ha sido, ¿no? Una ceremonia que reúne a toda la sociedad hollywoodense, y que pues es un evento masivo y donde se entregan los premios, ¿no? Y este año fue un año bastante importante porque Parásitos arrasa, ¿no? La entrega de los Óscares. ¿Tú cómo la viste, Jazz? Pues fue una ceremonia muy, muy padre. Sí fue como la gran sorpresa, Parásitos arrasando con las estatuillas más importantes en cuanto al tema de artístico, ¿no? Se llevó mejor dirección, mejor película extranjera, mejor guión original y la de mejor película, que ahí marcó un precedente muy importante. Entonces, que creo yo, Moni, que Roma de Cuarón abrió un poco piedra en ese camino, como que la academia ya se abrió un poquito más. A ceder un poquito a la estatuilla, a las estatuillas más importantes a una película pues de habla no inglesa. Entonces recordemos que aquel meme icónico de Bong Joon viendo su estatuilla, padrísimo. Parásitos es una película que sin duda merecía todos esos Oscars. Otra revelación bien padre que hubo en la ceremonia fue la sorpresa de Eminem, la presentación de Eminem con la canción Lose Yourself, que ganó mejor Oscar por allá del 2002-2003. En aquel entonces Eminem no estuvo presente en la ceremonia, entonces 18 años más tarde regresó y fue una total sorpresa para todos. Entonces creo que esta ceremonia estuvo llena de mucha nostalgia, fue muy dirigida a esta generación nuestra, ¿no? Que somos entre millennials, premiaron actores que se consagraron por allá de los 90s, principio de los 2000s, Brad Pitt, René Zellweger, Joaquín Phoenix con El Guasón. Entonces vimos a... Sí fue como muy para nuestra generación. Y pues todavía lo de la pandemia no estaba como muy en el radar, entonces pudimos disfrutar completamente a gusto esta ceremonia. Estuvo muy padre, a mí me gustó muchísimo. Sí, y también hubo muchos memes, ¿no? Uno de los memes que se llevó la noche fue la imagen de Jennifer Aniston viendo con mucho amor a Brad Pitt porque se llevó su Oscar emocionada compartiendo el éxito, y también la cara de Billie Eilish, ¿no? Las muecas que hacía. Sí, se volvieron virales. Sí, sí, sí. Hasta la fecha es meme todavía esa.
Sí, de hecho Billie Eilish fue de las que más emocionó con la presencia de Eminem, entonces estuvo, uh-huh, estuvo padrísimo todo lo que nos dejó la ceremonia del año pasado de los Óscares, y pues espero que la que viene este año tenga también cosas muy, muy especiales. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Porque 2020 sin duda pues fueron las películas que salieron. Comercialmente fueron muy pocas, ¿no? Tuvimos ahí el caso de Tenet, que estábamos en que Tenet iba a estrenarse en streaming, que no, que siempre no, que vamos a esperar, Christopher Nolan va a esperar hasta que se abran las salas de cine. Total, se le hizo el capricho, ¿no? A Christopher Nolan y a nosotros también, porque también queríamos verla en ese formato. Y también, pues, la academia empezó a ser flexible también con las películas que podían entrar, ¿no?, a la competencia, que podían ser estrenadas vía streaming. Y, pues, estamos esperando la ceremonia en el mes de febrero, ¿no? Pero, pues, está todavía en veremos si se va a realizar este año incluso, ¿no? O para finales de año. En el último comunicado al respecto que emitió la academia, comentó que postergaba del 28 de febrero a el 25 de abril, creo, la ceremonia, porque de hecho otra cuestión interesante de la academia es que este año con la ceremonia de los Oscars iba a inaugurar el museo de cine que están haciendo ahí en Los Ángeles, y pues el museo no puede abrir todavía. De hecho, la apertura del museo la reprogramaron hasta septiembre de este año, todo claro a reserva de cómo avance esta situación de la pandemia, pero pues entonces tuvieron que mover para abrir la entrega de los Óscares, que se van a celebrar en este museo, ya no van a ser en el Teatro Dolby, que generalmente ahí los hacen. Pues va a estar muy interesante ver cómo avanza esta situación y ver cómo se van adaptando, ¿no?, los de la academia para celebrar esta premiación, que va a estar pues también un reto enorme, ¿no? Ver que los nominados los tenemos anunciados para marzo, el 15 de marzo. Uh-huh. El 15 de marzo van a estar. Sí, y también. Uh-huh. También algo que puede pasar y que se ha estado especulando es en las fechas que puedan contemplarse en la modificación de la convocatoria, ¿no? Para participar, para ser nominado en la ceremonia de los Óscares, ya que les mueve completamente el calendario de películas, como hemos venido, estamos acostumbrados a que salen las películas en febrero a festivales y su último premio, última llegada, se van ahí descartando y llegan al Óscar, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué pase, ¿no? Si vayan a hacer alguna modificación para poder abarcar el tiempo que ha transcurrido sin que se afecte, ¿no?, a ningún filme, y que se incluyan, ¿no?, las películas que tendrían que entrar. Y ya es última pregunta respecto a los Óscares. ¿Tú te quedaste conforme con las ternas, con los ganadores? ¿Del año pasado? ¿El año pasado? Ajá. ¿Del 2020? Sí. De hecho, creo que fueron muy, muy acertadas. Creo que coincidí con varias. Bueno, yo en mi corazón quería obviamente que ganara Once Upon a Time en Hollywood, porque Leonardo DiCaprio y Brad Pitt juntos en una película es algo épico para nosotros las millennials. Entonces sí, pero bueno, era una cosa más personal. Siendo objetiva, creo que Parásitos tenía absolutamente todo para ganar. Y las actuaciones también, o sea, creo que Renée Zellweger fue buenísima. Mejor guion adaptado ganó Jojo Rabbit, que creo que está fabulosa. Estuvo muy reñida, yo creo las ternas estuvieron bastante reñidas. La única que no me convenció mucho y ahí fue donde como que sí dije, fue creo que en los efectos, creo que ganó 1917 de Sam Mendes. Y si bien estuvo muy interesante cómo vimos todo este recorrido bélico en una planosecuencia creada, creo que los efectos que crearon para realizar la película de The Irishman de Martin Scorsese eran mucho más válidos para llevarse la estatuilla. Ahí creo que en esa cuestión técnica sí no quedé muy conforme y sí sentí muy ninguneada esta película de Martin Scorsese. Sí, ahorita que tocas ese tema, fue la ceremonia del castigo a Netflix, ¿no? Yo creo que la única nominación que esperábamos era la de la única. ¡Ay, traes la taza que te regalé! Yo se la hice y yo se la regalé en un cumpleaños. Ah,
Fue la nominación de la estatuilla de mejor actriz de reparto, ¿no? Y Historia de un matrimonio, que nomás tuvieron algunas nominaciones, pero hubo varias películas de Netflix que no entraron. Entonces, ahí hubo una riña bastante pesada en cuanto a Netflix y la academia. Y sí, cierto, tienes razón. The Irishman fue la ninguneada de la noche. Y ¿sabes qué? Ahorita que mencionabas 1917... yo sí me esperaba que le dieran un premio porque ya sabes, ¿no? A veces la academia premia este tipo de técnicas, ¿no? Les da como un valor adicional, y yo no sé por qué pensaba que se iba a llevar mejor película. O sea, pues, para mí Parásitos era la mejor película, o Jojo Rabbit, pero yo esperaba que se la llevara 1917 solamente por la técnica. Finalmente no se la llevó y me quedé conforme con el resultado. Pero es que ¿sabes qué? O sea, eso de la planosecuencia, pues lo vimos en Birdman, con Iñárritu y Lupeski logrando esto, pero sí, yo sentí en esta película de 1917 que no aportó nada la planosecuencia a la historia. O sea, como que fue como, hay un boom ahorita por lo de las planosecuencias, lo acabamos de ver en Fragmentos de una mujer, hay un super boom, porque sí, o sea, sí son una forma que lleva al espectador a otro nivel. Pero siento que en la historia de 1917 como que se sintió muy forzado la planosecuencia, como que para mi percepción no era necesario para la historia que me estaban contando que fuera toda una planosecuencia. Tal vez hubiera estado más rica si no hubieran hecho un planosecuencia. Exacto, sí, exactamente, totalmente, concuerdo contigo. No sé si está desperdiciada la planosecuencia o la historia, ¿no? O sea, una de las dos sale ahí. Yo siento que sobrando. Pero bueno. Y bueno, ya es No, dale. Perdón por interrumpirte. No. Sí, recuerdan que el internet hay como un retraso en esto de las videollamadas y te escuché después. Oye, y bueno, el 2020 teníamos bastantes películas esperadas y también teníamos, después surgieron en enero, febrero, varios anuncios de películas que se venían precisamente este 2020 y que no hemos visto o tuvieron retrasos, ¿no? Entre ellas pues está el tema de Tenet, ¿no? Que fue, estaban entre que si se estrenaba o no, que se estrenaba en streaming, finalmente se estrenó en salas, ¿no? Fue de las películas que abrieron salas comerciales en esta reapertura. También estaba Mulan, Wes Anderson con su nueva película, hubo varias películas que, Dune, por ejemplo, también, que todavía la estamos esperando, pero hay varias películas que están ahí, ¿no? Es en espera de ver la luz en una sala comercial. Tú, Jazz, ¿cuáles son las películas que has estado esperando y este 2020 no te trajo? No te las trajo Santa. Pues, sin duda, de las que estamos muchos cinéfilos a la expectativa es la de Dune, de Denis Villeneuve. Promete bastante. En el avance pudimos ver así cosas espectaculares, y este cineasta la verdad es que es muy bueno y siempre es muy innovador en cuanto a técnicas y trabaja muy de cerca los guiones y todo. Tenet era una película que sin duda yo moría por ver en el cine. Yo siento que cualquier película de Christopher Nolan es un must de verse en el cine, entonces entiendo que Nolan se haya encaprichado completamente y que sigue encaprichado porque este tipo de películas se estrenen en salas de cine. Mulan es una película que la verdad para mí pasaba sin pena ni gloria. De hecho, sí la empecé a ver en esta plataforma de Disney Plus y no me gustó para nada. Entonces, para mí estuvo así, pasó sin pena ni gloria. Wonder Woman se estrenó ahorita en este último momentito, como de panzazo, por así decirlo. No fui a verla, pero sí escuché muy malas reseñas. Entonces, pues bueno, ahorita nada más sí me queda pendiente la de Dune y la de la nueva de Wes Anderson, The French Dispatch, que pues se van a estrenar en streaming finalmente este año en HBO Max, y pues ha habido bastante polémica al respecto. Entonces, pues sí, Dune sin duda sí me gustaría verla en el cine. Pues sí, sí, fíjate que igual que tú, yo Tenet no la fui a ver al cine, yo estaba un poco renuente de ir al cine, finalmente me terminó por ganando y fui a ver otras películas, pero en la reapertura que fue Tenet no fui, la vi posteriormente, ¿no? En internet. Uh-huh. Pero igual, Dune yo creo que es la más esperada en cuanto a, para muchos.
sobre todo porque es el tema que toca, ¿no? Después de ver Arrival con Denis Villeneuve, pues, o Blade Runner también, pues cuando anunció que iba a llevar al cine esta novela con el mismo nombre, ¿no? De 1965, pues todo el mundo, pues, pegamos de gritos, ¿no? Y la estamos esperando, y sobre todo porque el cast que tiene, ¿no? El reparto que trae a Timothy, a Zendaya. Entonces, pues, finalmente va a llegar y a mí me alegra que la podamos ver de esta forma, porque si no sería esperar bastante, ¿no? Bastante, porque no sabemos si va a volver a haber una reapertura, si los cines van a entrar en este semáforo. Entonces, pues es de las películas que se fue el año y no la tuvimos, pero esperemos tenerla este próximo 2021. En cuanto a Mulan, la verdad es que yo soy fan de Mulan desde chiquita. O sea, a mí Mulan es mi princesa Disney favorita, que no es princesa, pero de todas formas, ¿no? Para mí es como si fuera una. Entonces, pero sí me quedó mucho de ver la película, como dices. Yo la empecé a ver y fíjate que yo la defendí. Cuando dijeron que salían, que ya no iba a salir mucho, que no iban a salir tres personajes, que no iban a cantar, que se iban a basar en la historia real, le iban a dar un contexto más real, ¿no? A Mulan, no tan fantasioso, pues todavía la defendí, ¿no? Estaría muy interesante ver esta propuesta, pero la verdad es que para hacer una producción de Disney y ser un live action, me quedó muchísimo a deber. O sea, en producción parece que todo surge, es un set, no sé, se ve el poco presupuesto, o sea, para hacer Disney se ve el poco presupuesto que le invirtieron, y pues No, me dejó mucho de ver, la verdad. Oye, pero por ejemplo, en este caso, ¿no crees que haya influido el hecho de que no la vimos en el cine? ¿De que la vimos en casa? O sea, ahí es como... a lo mejor, fíjate. A considerar, ¿no? Y algo interesante es que Mulan, con su estreno en Disney Plus, recaudó mucho mayor ganancia que Tenet, ¿no? Con su estreno en cines, obviamente. Entonces, creo que en general las grandes empresas van a empezar a optar por distribuir ciertos estrenos en streaming posterior a la pandemia, que ya volvamos como a una normalidad. Creo que se va a normalizar también ciertos estrenos en streaming, porque obviamente los costos de distribución, de publicidad, se reducen bastante. Entonces eso genera un margen de mayor ganancia, ¿no? Y si los cines van a estar con aforos reducidos y esto, pues implica una taquilla pues muy baja. Entonces, pero sí, o sea, para la percepción de Mulan, sí me quedo con esa pregunta de, ¿hubiera sido distinto si lo hubiera visto en el cine? Yo sí me lo cuestioné, pero aún así creo que las películas que he visto de Disney, de live action en la televisión, son mejores que Mulan en cuanto a producción. Uh-huh. Creo que, no sé por qué, no sé qué pasó, pero sí, la producción, te digo, para mí se me hizo que todo está en un solo set y eso no me hizo, no sentí el viaje de Mulan. Quitaron escenas clave, ¿no? Que eran clave, que tenían que estar. Mulan cortándose el cabello con la espada era clave. La peinecita de Mulan en su cabello. O sea, eran cosas que tenían que estar ahí porque son como imágenes icónicas de Mulan y que lo podemos ver en Cenicienta, en Maléfica. La Bella y la Bestia, exacto, que nos... Los live action son para los fans, ¿no? Entonces nos cumplen esos caprichos también de nosotros, ¿no? En Mulan no lo vimos y creo que sí le quitaron completamente la esencia a Mulan, ¿no? No, a mí me quedó mucho a deber, la verdad. Pero, fuera de eso, creo que la historia es buena, ¿no? O sea, si no me hubieran dicho que es Mulan y que era una película de bajo presupuesto de Disney... Me hubiera gustado. De esas que ni pasan al cine, que se van directo, ¿no? A video home. Sí. Ajá. Hay una película, Moni, que pasó medio sin pena ni gloria. Apple TV la compró para su plataforma. Es una película que se llama The Greyhound. Ajá, The Greyhound, uh-huh. Con Tom Hanks, y es sobre unos barcos que... se están moviendo en la Segunda Guerra Mundial de un punto a otro punto y los atacan unos submarinos alemanes, una cosa así, ¿no? Todo sucede en el mar. Yo vi esa película, no sabía nada al respecto, la vi porque Tom Hanks, y está técnicamente, la vi con audífonos puestos y la vi en la tele y estuvo, así dije, esta película
en el cine hubiera estado espectacular. Tiene un sonidazo y tiene unos, o sea, una imagen impecable. Y me sorprendí mucho al enterarme que no hubo escenas en el mar. Todo es digital. Y me sorprendí porque no me lo hubiera imaginado. O sea, la verdad es que técnicamente en cuanto a efectos está padrísima. Y de hecho la historia es medio, o sea, es más la cuestión técnica y Tom Hanks. Y Tom Hanks, sí. Tom Hanks. Pero fue una de las películas que también pues pasaron medio desapercibidas, porque Apple TV no es una plataforma tan popular, pero que sí hubiera sido muy interesante ver en el cine. Sí, fíjate que también ahorita que mencionas esas películas, hay una película que yo alcancé a ver en uno de los festivales que trajo Filmin Latino, que se llama Little Joe. Es una película británica o australiana, o las dos, uh-huh. Que sale el actor que sale de Rocketman. Pero esta película, por aquí anoté el nombre, ahorita la voy a buscar. Esta película está muy interesante, es una película de ciencia ficción que se estrenó en 2019, pero se empezó a distribuir hasta el 2020 y la pasaron a festivalear, como que tenían la intención de que fuera estreno en América Latina en 2020, pero pasó lo que pasó y empezaron a moverla en festivales, ¿no? O en muestras pequeñas. Y esta película está súper buena, trata de una madre soltera que trabaja en una empresa, en una industria que hace flores y plantas, ¿no? Para la gente, y crea una planta de la felicidad. Entonces esa planta se la regalan, la compran y la regalan a la gente y supuestamente las hace felices, ¿no? Es como la... Es un humor negro y es una película de terror y de ciencia ficción. Está buenísima y sobre todo porque toca el tema como de la pérdida de emoción. Little Joe. Little Joe, ok. Pequeño Joe. Ajá. Y trata eso como... hace una crítica a la pérdida emocional de los seres humanos que ocupan comprarse cosas o la superación personal o para sentirse pues completos, ¿no? Y está muy buena porque es terror. Aparte de todo, tiene como tintes de terror y de humor negro, que es como un toque diferente. Esa película me gustó bastante y también creo que pasó desapercibida totalmente y que estuvo en varios festivales importantes en el 2019, pero pasó desapercibida, ¿no? A lo mejor si se hubiese estrenado en cines, en salas comerciales en América Latina, pues sí hubiese despuntado, ¿no? Pero finalmente pues quedó en estas plataformas como Filmin Latino y entre otras, ¿no? Se las recomiendo, para mí esa película está en mi top 5 de mejores películas que vi este 2020, la verdad. Súper, sí, hay que checarlo, lo voy a checar. Y sí, eso es lo malo para los cinéfilos, como la consecuencia de esta pandemia, que sí, como que es muy difícil seguirle la pista a todas las películas. Exacto. Si no la están saliendo en cartelera de las salas comerciales, estar siguiendo todos los servicios de streaming y sus amplios catálogos y está medio complicado. Sí, y ahora con Disney Plus también compitiendo, ¿no? En el streaming, pues también está complejo, como bien dices. Y oye, Jess, hablando también de todo esto, yo creo que este 2020 fue el año en el que vi más cine mexicano debido a esto, a esta situación de que normalmente en años anteriores yo iba al cine, el cine mexicano lo veía en salas de cine, ¿no? O si no, veía cine mexicano de años pasados. O sea, normalmente el cine mexicano llega a plataformas de streaming como 2 o 3 años después de su estreno, ¿no? Entonces, este año se estrenaron en festivales mexicanos o internacionales vía streaming. Entonces, eso dio la oportunidad a que también se vieran como en tiempo real, no en tiempo real, pues, pero sí en su año, ¿no? De estreno esas películas de cine mexicano. Entonces, me dio la oportunidad de poder ver varias, ¿no? Entonces, yo creo que también para el cine mexicano, no sé bien cómo les haya ido en cuanto a costos, ¿no? Y también, pues, por ahí surgieron otros temas controversiales, pero sí llegó a más personas, ¿no? Debido a que el Festival de Guanajuato, por ejemplo, hizo un festival híbrido, el Festival de Cine de Los Cabos. Todas las películas estaban gratis en internet, entre otros festivales, ¿no? El festival también de Morelia, podíamos verlo a través de internet. Entonces eso también acercó bastantes películas a los cinéfilos que a lo mejor hubiésemos visto pues, en el 2023 o en el 2024, ¿no? Sí, eso, pues ahí yo creo que hay como dos puntos, ¿no? Porque sí, yo hace tiempo leí una nota de que le fue malísimo en términos económicos al cine este año,
porque ya tenía, ya digamos que tenían estabilidad en cuanto a ingresos de taquilla, ya veíamos cada vez con más frecuencia una, dos, hasta tres películas mexicanas en cartelera sí. cada semana, entonces digamos que estaban logrando ingresar buena taquilla y recuperar costos, y este año pues sí, le fue pésimo, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero en cuanto a accesibilidad a las audiencias, fíjate que ahí yo estoy en medio en duda, porque a lo mejor nosotros tuvimos más acceso, pero porque nosotros siempre estamos como buscando, interesadas, entonces en nuestra burbuja digital de redes sociales y de información está apareciéndonos todo eso. Pero no sé, allá afuera en general, qué tantas vistas haya sido, porque también sí, las películas estaban al alcance, también era como en ciertos horarios, a cierto número de personas, o sea, hubo gente que, híjole, es que no alcance la película tal, o es que yo estoy trabajando esa hora, o sea, no sé, ahí habría que buscar información. Pero para uno que es cinéfilo y que está metido en ese mundo, pues sí, es como padrísimo. Sí, tienes razón, me acordé de lo que pasó con Ambulante, no sé si te recuerdas, que era nada más 1,000 reproducciones, o sea, no eran 1,000 registros, 1,000 reproducciones, o sea, tú no podías, si la, no podías reproducirla dos veces, por ejemplo, ¿no? No, y se entonces acababa, o sea, hubo documentales que no tenían ni una hora de haberse estrenado y ya se había cerrado, y la verdad es que sí lo entiendo, porque la idea es que, o sea, esas películas generen cierta ganancia o tengan cierta retribución, entonces si la pones así, como la abres al público en general y entranle cuando quieran y las veces que quieran, pues ya pierdes un poquito la oportunidad de generar algún ingreso después en la venta o en la renta de la película, pero... Sí. Pero sí, yo ahí no sé, o sea, siento que sí, para uno que está metido en eso sí hubo más accesibilidad, pero no sé qué tanto hacia allá afuera, ¿no? Tienes razón, porque no hubo toda esa campaña publicitaria, ¿no? Que hay alrededor de un estreno en salas de cine, ¿no? O sea, llegó a las personas que estaban interesadas, como bien dices, tienes sí, toda la razón. O sea, y sabes también... Ay, perdón. Ahorraste el viaje, ¿no? A Guanajuato te ahorraste el viaje a los campos. Bueno, pero al final el público que ve es el público que está interesado y no sale, ¿no? Habrá que ver en su distribución comercial cómo les va. Sí, y sabes que también que la producción bajó, la producción este año bajó porque pues no se pueden hacer producciones masivas, ¿no? Por ahí el semestre pasado tuvimos unas entrevistas con algunas personas. Y decía Tenoch y Andrea Martínez que querían estrenar su película este año, producirla, que tuvieron que recortar más de la mitad al equipo de producción, ¿no? Que era una película bien chiquita en cuanto a producción, porque era lo que les permitía, ¿no? La pandemia poder llevarlo a cabo. Imagínate las grandes producciones, las producciones más grandes en México, pues también están paradas, ¿no? Debido a la contingencia, y eso también va a repercutir sin duda en este año. Al ingreso, ¿no? Que hay en el cine mexicano. Sí, no, la verdad es que es un reto enorme, es una pena porque siento que el cine mexicano ya estaba posicionándose bastante bien y se estaban generando productos muy buenos. Este año pudimos ver, y es en mi top 5, es la número 1, Ya No Estoy Aquí, que fue para mí la revelación del año en cuanto al cine mexicano. No me pudo gustar más esa película, me encanta, y yo espero que gane el Oscar a Mejor Película de Habla Inglesa y a Mejor Película incluso. Oye, acaban de nominar al Goya, ¿no? Va a representar en el Goya al país, a ver cómo le va. Sí, ojalá que sí se lleve los más premios posibles, creo que es una película padrísima, entonces me dio mucha emoción ver que se están generando este tipo de películas, que creo que es un poco como Parásitos, o sea, tienen el equilibrio perfecto para ser como medio cine independiente, de arte, pero también comercial, accesible para muchas audiencias, y creo que tiene un poquito eso, y me gustó muchísimo, entonces sí, sin duda, pues esta pandemia ocasiona pues un retraso y un disminuir, ¿no? La producción de películas, entonces a ver cómo le va a Tenoch con su película, sí he visto que ha tenido muchísimas complejidades, muchas complicaciones, pero ojalá y que puedan salir adelante y sacar un buen producto.
Sí, ahorita que mencionas Ya no estoy aquí, igual para mí fue una gran película, sobre todo por, pues ya la platicamos también cuando tuvimos el en vivo de los sobre los Arieles, ¿no? Es una película que te vende una idea del American Dream que no es la cliché, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en varias películas. Aparte que tiene una increíble producción, una excelente fotografía y que la música es el hilo conductor, ¿no? Que te transporta de Monterrey a Nueva York, ¿no? Entonces, y aparte que también generó mucha polémica en ese tema y puso también varios temas en la mesa, ¿no? Ojalá también que le vaya muy bien en los premios en los que está nominado, en tanto en el Goya como en la próxima entrega de los Óscares. Bueno, Y falta ver si entra la terna de los Óscar, los Goyas, pero al menos ya internamente en México, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ya la seleccionó para representar a México ante los Óscar. Falta ver ahora el 15 que de quede en la terna. si queda en la terna. Yo espero que sí y que se lleve la estatuilla, pero la verdad es que no sé bien cuáles sean las otras, la competencia a nivel mundial, ¿no? Que tengamos en cuanto, pues sí, a películas extranjeras. Sí, y ese año, bueno, 2020, son películas estrenadas, Los Arieles son películas estrenadas también en 2019, ¿no? Pero también el cine mexicano estuvo excelente, ¿no? Estuvo Esto no es Berlín, Ya no estoy aquí, entre otras películas que estuvieron muy buenas y muy buenas producciones de mucha calidad y como dices, que pueden ser cine independiente, pero también son cine que compite a nivel internacional. Oye, y hablando también de cine mexicano, pues estuvo también este año a finales, creo que noviembre, diciembre, el estreno de El baile de los 41, esta película de David Pablos, que tuve la fortuna de ver en el cine. Era la única persona en el cine. Iban a cerrar y la función era de las 9 y llegué a comprar mi boleto y todos así como que, ¡ay! Gracias a mí, se quedaron ahí, ¿no? Todavía 2 horas. Pero qué gran película, la verdad, está en mi top 5 también de películas de este año. Me dio mucho gusto ver una película así. Hace mucho que no veía ese tipo de películas. La verdad es que después de las elegidas, tiene ese sello particular de David Pablos, el sonido, cómo el sonido te transporta, cómo está pasando algo y tú sabes lo que está en pantalla una cosa y lo que está pasando es otra, pero con el sonido tú lo puedes identificar. Las actuaciones, yo estoy sorprendida de la actuación de Poncho Herrera, la verdad es que hace un gran papel. Hubo reunión de RBD y no estuvo Poncho Herrera, pues claro que no va a estar, o sea, él está triunfando haciendo cine, ¿no? O sea, no tiene tiempo para estarse reuniendo, haciendo eso, regresando al pasado, ¿no? Ganando como Pero, siempre. ándale, ganando como siempre, y sobre todo también que toca un tema muy controversial de la época del porfiriato, aborda el porfiriato de una arista que casi no se había abordado ni en la investigación, ni en la televisión, ni en el cine. Y en los libros de Lo cual me historia. parece, ni en los libros de texto gratuitos, ¿no? No lo vi en la primaria, eso no lo vi en la Ándale, primaria. ándale. Ojalá y a partir de este año lo pongan, ¿no? En los libros de texto gratuitos. Escuchando. Ándale. Pero me encantó esa película, la verdad. Es una gran película y a ver cómo le va, porque después de este estreno que también fue un estreno bien cortito, porque después fue el cierre, ¿no? De cines, veamos a ver si sigue circulando este próximo año. Yo espero verla en streaming. Yo no fui al cine a verla, pero sí, yo cuando vi el anuncio dije, wow, se ve padrísima y me encanta. O sea, me encanta lo que hace David Pablos. Es una buena promesa mexicana, de cine mexicano. Y espero que se estrene, que Netflix o alguna Va a plataforma. estrenar, ¿eh? Creo que viene en febrero. En Me febrero se estrena en encantaría. Netflix. Que Netflix viene con todo este año, ¿eh? Netflix ya dijo una película nueva cada semana. Y no, tiene en su catálogo de estrenos películas con superestrellas, o sea, le está apostando a todo, está poniendo toda la carne en el asador Netflix. Entonces, sí, me encantaría ver esa película pronto. Y pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Ojalá y sí le vaya muy bien a David Pablos con esta película, El baile de los 41. Más bien, yo quisiera saber tu top 5 de películas Okay, del pues 2020. ya mencioné dos, ¿no? De las que se Pues estrenaron mira, el 2020 y que viste, ¿no? okay, mira, este año te digo, vi mucho cine mexicano,
Precisamente porque también estuve haciendo Sin Embargo, y pues hubo películas que se iban estrenando, iban saliendo en los festivales, y una de las películas que me encantó y que la verdad para mí es también un poco triste que no haya podido estar en cines y que esté ahí al pendiente, porque es una película que todavía no estrenan como en plataformas porque están esperando todavía que se pueda estrenar en salas comerciales, es la película de Los Lobos de Samuel Kinchi. Esa película ganó en Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y ganó también la sección de niños de la Berlinale. Y de ahí pues ha estado en el Festival de Guadalajara, entre otros festivales, pero bien poquito, ha tenido bien poquita circulación. Y es una película que narra cómo dos niños se pueden, crean un mundo, ¿no? Cómo imaginan un mundo a través de grabaciones que le deja su mamá en una cassette, para que no le extrañen, porque ella tiene que son migrantes y ella tiene que trabajar todo el día, ¿no? Y cómo van aprendiendo, cómo van haciendo cosas, y la verdad es que es una película muy bonita, pero que también deja un mensaje un mensaje entre triste, pero también esperanzador, ¿no? Entonces, me encantó esa película, me encantó cómo trató el tema con tanta delicadeza, los niños, cómo las actuaciones de ellos, y también este mundo de fantasía que crea, ¿no? Alrededor de esta situación de la migración, ¿no? Me encantó esa película y para mí es una de mis películas favoritas que vi este año. Espero que se estrene en cines y poder irla a ver al cine, ¿no? Y que tenga un gran éxito porque es una gran película. Y esa yo la pondría en el número uno, ¿no? La segunda película, acabo de ver una película que se llama en inglés Another Drink, otra ronda en español. Another Esta drink. Película trata... Entonces, yo justo ayer la vi. Sí, ¿qué te pareció? Sí, me encantó. Mads Mikkelsen me encantó. Pero de repente sí un poquito floja. Me gustó mucho la premisa, me gustaron mucho las actuaciones, o sea, completamente película europea, pero de arte. De hecho, fue selección de Cannes el año pasado, en 2020, pero sí, no la pondría yo en mi top. O sea, no me encantó a ese nivel, pero Mads Mikkelsen, oh my God. O sea, ese señor, no puede haber un actor más versátil. O sea, ha hecho de todo y todo lo puede hacer. Me encantó la evolución de su personaje. O sea, en general me parece muy buena película, pero sí, yo no la pondría en mi top. No la puse en mi top 5. Sí, y bueno, me recuerda a este cine... Pero, o sea, me recuerda al Dogma 95, a Lars von Trier y a todos estos directores, porque, pues, Thomas, el director, forma parte de, ¿no? Pero totalmente, es una propuesta, pues, muy fresca, ¿no? De estas películas que se hacían casi sin luz y a cámara en mano, o sea, es muy evolucionado este movimiento, pero a mí sí me encantó la historia y la pongo en mi top porque es comedia. Me di cuenta que, bueno, humor negro. Humor negro, porque humor melancólico, porque me di cuenta que las historias que estaba poniendo tenía que ver algo así, y esa película pues para mí fue la que queda, ¿no?, dentro de este top, y la pongo en segundo lugar porque sí me gustó bastante. No había visto este año algo que me transmitiera eso y que tú tratara el tema del alcoholismo o de esta manera tan, tan graciosa y tan... ¿Y cómo va? ¿Mande? Tan fresca, ajá, y cómo va cada uno de los amigos, tan como de camaradas, ¿no? Tan, cómo va cada uno repercutiendo en su vida y cómo las cosas que parecen que se van poniendo bien, de pronto van bajando, ¿no? Y también me encanta cómo la música va acompañando a esta película. Primero empieza así, sube y pum, ¿no? Te baja y al final termina tipo Bollywood, ¿no? Todos bailando. Me encantó la propuesta, entonces la pongo en mi número 2, pongo El Baile de los 41 en el 3, Fragmentos de una Mujer a mí me gustó, tú ya platicaste conmigo y no te encantó tanto, ahorita platicamos, me gustó bastante, me gustó cómo aborda la película como desde un realismo mágico, tipo como la literatura de Cortázar o algo así, situaciones... personajes que a lo mejor ya hemos visto en otras películas, el estereotipo de la madre, el estereotipo de la suegra, de la pareja, del hombre infiel, ¿no? Entre otras cosas, pero con un trasfondo bastante interesante. Me gustó cómo van hilando todo con las manzanas, tipo como Call Me By Your Name con los duraznos. Me encantó mucho, la pongo en el número 4, y la que te acabo de mencionar, que se las recomiendo, que es Little Joe, la pongo en el número 5. Ok,
Muy bien. Esa quiero ver. Esa Little Joe ya me... Pondría Ya no estoy aquí también, ¿eh? Ya, sí, ese es mi número uno. O sea, ese es mi número uno para mí. Fue así, porque no sabía nada de la película, tenía cero contexto. De repente vi que alguien la recomendó, luego la vi en Netflix y dije, suena bien, vamos a verla. Y me, o sea, para mí fue una revelación enorme y creo que para el cine mexicano es un parteaguas completamente. Entonces, para mí, pues esa es mi número uno. El número dos es El Diablo a Todas Horas. Me gustó muchísimo. Ay, sí. Esa película me encantó. Me gustó muchísimo la actuación de Tom Holland. No sé, ajá, sí. Era algo así de él y me sorprendió. Todas las actuaciones estuvieron muy buenas, pero él sí se llevó cañón la película y también tiene como este humor negro y raro. Cruel. ¿No? Ajá. Cruda, es cruda, pero sí, a mí todo el casting también me gusta muchísimo. Esa es mi número dos, y la pueden ver en Netflix, esas dos. Y la número tres, a mí sí me gustó muchísimo I'm Thinking of Ending Things, de la de Solo Pienso en el Final. Me gustó. Uh-huh. Es como, fue tan rara y fue tan abstracta que me encantó porque me tuvo muchos días pensando en ella, me tuvo muchos días analizando todo y estructurando, como tratando de aterrizar las ideas visuales que me estaban presentando. Y, o sea, neta, estuve pensando en ella, yo creo, como 2 semanas. Y me gustó mucho cómo retrató Kaufman varias cosas tan abstractas, varias cosas que son súper abstractas, cómo las logró transmitir visualmente. Complejas, ajá. Exacto, entonces me gustó muchísimo. Y el número 4, la de Soul, de Disney Pixar. Ay, sí. Odio, siempre digo, ya no me va a volver a hacer llorar Pixar, nunca más. Y lo logra. No sé cómo lo hace, pero lo logra. Creo que le faltó un poquito como al final el cierre, un cierre redondito, como que corta muy de tajo. Yo quería saber qué iba a pasar. O sea, sí, espero y traigan una parte 2. Espero, pero es lo mismo que con la anterior. O sea, me sorprende la capacidad que tiene el equipo de Pixar para llevar... para transformar conceptos tan abstractos en cosas visuales, un poco lo que lograron con Intensamente, pero acá todavía se meten más de lleno en cuestiones más profundas, más filosóficas. A mí sí se me hizo demasiado, no sé si la viste con tus niñas, a mí sí me hizo, ¿no? No, a mí la se me hizo. Yo, ajá. A mí se me hizo como que de pronto ya era demasiado, o sea, cuando demasiados temas abstractos para tratarlos en una película de Disney Pixar, eso fue lo único. O sea, me gustó la película, concuerdo contigo en lo del final, o sea, yo quería saber qué pasaba después de eso, o sea, estuve esperando ese momento para que me cortaran la película, como que no, pero también siento que había a veces cosas o puntos, por ejemplo, el Limbo, cuando salió el Limbo y sale este barco todo de arcoíris, me quedé, ¿what? Está demasiado fumada esta película para hacer Disney Pixar, pero lo saben explicar muy bien. Entonces dije, sería interesante a lo mejor verlo con mis sobrinos o con algún niño, a ver cómo lo ve. A los niños no les gustó. O sea, pero, Marina a la media hora dijo, ay, ya me enfadé, bye. O sea, esta película de Soul es completamente para adultos. Para adultos, exacto. Es un poco como un, hey, oigan, ustedes saquen ese niño interior. Uh-huh. Saquen ese, o sea, no. Dejen de preocuparse por tanto, ¿no? Esta película le habla a los grandes completamente. Uh-huh. Y me gustó mucho, te digo, esa forma que tienen para conceptos tan abstractos, llevarlos a la pantalla, ¿no? Y que los entiendas. Y pues en la 5 pondría, en la posición número 5 pondría Tenet, porque no puedo no ponerla, aunque la mayor parte del tiempo de la película estuve tratando de entender lo que estaba viendo. Te lo cuento. O sea, es imposible, era imposible hacer spoilers de esa película o tratar de explicar si me gustó o no me gustó, porque es como, es que todo el tiempo estuve tratando de entender lo que estaba viendo. Es como, fue como, sé que me gusta, pero no lo entiendo, pero me gusta. O sea, no sé qué está pasando, pero me gusta. Así, me gusta visualmente. En guión, en historia, actuaciones, se quedó un poquito corto. Robert Pattinson,
Sí, se llevó de lleno, o sea, se comió al Washington, completamente se lo comió al protagonista. Me gustó mucho la actuación de él, pero sí, el guión le flojeó muchísimo a Nolan para mi gusto, pero en las cuestiones técnicas, o sea, es increíble, yo no sé, y sobre todo porque Nolan usa muchas cuestiones prácticas, evita lo más posible usar efectos especiales, efectos visuales, y me encantó, o sea, el sonido, el audio, la imagen, el montaje, o sea, todo lo técnico es tan impecable que no puede no gustarte, o sea, estás ahí de, y muero por volverla a ver. En serio, fíjate que a mí no me gustó, y yo estoy igual que tú, me gustó, pero no me gustó, y no me gustó porque esperaba muchísimo más, y porque las películas de Christopher Nolan a mí me gustan, porque tiene esta capacidad de hacer un guión tan perfecto, que cierra todo lo que, todas las aristas que se abren en el guión, todas las situaciones, conecta, o sea, tiene una capacidad narrativa de tener varias líneas narrativas y cerrarlas tan, de una manera tan excelsa, que aquí no lo tuvo y me enojé, entonces no me encantó tanto, pero tienes razón, es una buena película en cuanto a lo técnico, y yo por eso no la puse en mi top 5, porque dije, no, ocupo que venga, que venga y haga otra película para, que me para existe, tener ver, que volver, que para verla y agregar mi top 5. Lo sentamos en Nolan, eso explícame. Bueno, la sé para tener mi top 5. Sí. Yo sí la disfruté, o sea, yo sí me maravillo todavía con cómo logran resolver enigmas de cómo voy a mostrar esto en pantalla, o sea, cómo voy a hacerlo físicamente, cómo lo voy a grabar para que... Sí, lo creativo, ¿no? Entonces creo que me gusta porque Nolan siempre se pone retos así bien, bien cañones. O sea, estallar un avión, oh my God, por favor, uh-huh. Que se vea padrísimo y estar jugando con los tiempos y van y vienen. No, o sea, me encanta. A mí, yo disfruto mucho eso, disfruto que me esté retando, pero sí, coincido en que le falló y por eso la puse en mi número 5, porque si no lo hubiera puesto en el número 1 o 2. Le falló mucho ese cierre, como dices, de dejó muchas cosas sueltas para mi gusto también. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir platicando de cine, porque el 2020 hubo bastantes cosas. Al principio parecía que no, pero hubo bastantes cosas muy buenas de las cuales hablar. Y me da mucho gusto que en nuestro top 5 hayamos puesto películas mexicanas en número 1. Ya no estoy aquí los lobos. Igual vamos a dejarles en los comentarios las películas por si quieren ir a verlas, si les interesa. Agradezco mucho, Jazz, que hayas estado el día de hoy conmigo. Ya estaremos el próximo lunes 22 también compartiendo. 22 de febrero es la cita. Ajá, exacto. Ok, ya. No, muchas gracias, Moni, por invitarme y pues sí, a ver qué nos depara este 2021 en cuanto a cine y televisión. Muchas gracias por invitarme, que pasen muy bonita tarde y muy buen inicio de semana y pues, gracias.